De regreso en las carreteras noruegas, hoy tenemos un camión bastante extravagante y muy fuera de lo común. Se trata de un Sisu C500, C600 y R500. Tiene tres nombres esta máquina, no sé por qué, no sé a qué se deba esta denominación de tres nombres a este mismo camión, pero aquí tenemos las letras C600 en la parte frontal del camión. Es una marca que se asocia con algunas otras marcas, les cambia algunos detalles, por ejemplo, de motor, transmisión, les pone más equipamiento para cargas más pesadas. Este vendría siendo un Renault Premium, evidentemente es un Renault Premium, y tenemos un remolque de Maersk. Es una empresa internacional que se dedica a transportar cargamentos mediante contenedores que los transportan pues en embarcaciones muy muy grandes, y esto es lo importante de este camión. Tenemos un chasis 10x4, creo que sí es una configuración 10x4. Tenemos y tres ejes movibles tienen dirección. Estos, los que tienen el centro rojo, tienen dirección. Estos dos ejes se levantan, vean esto. Está impresionante. Y estos dos son los que tienen la tracción. Me parece que nada más, sí. Miren, aquí no tenemos dirección, perdón, diferencial. Solamente la flecha cardan. Creo que sí, aquí se conecta la flecha cardan al diferencial. Después pasamos la fuerza otra vez con una cruceta, los yugos y más piezas para pasar la fuerza al otro diferencial. Solamente tenemos fuerza en estos dos últimos ejes. Son los que nos van a dar el trabajo. Y pues vámonos, este camión está impresionante. Ya lo estuve manejando un poco, pero por lo que noté, si tenemos todos los ejes abajo, le cuesta más dar las vueltas, como que se abre más. Pero en fin, vamos a ver qué le notamos a este camión. Y vamos a ver el interior. Lo más impresionante es esto, amigos. Esto que les dice. Tenemos una palanca Eaton Fuller, una de las transmisiones que se usan en los camiones americanos como Kenworth, Peterbilt, Mack, Freightliner, International, etc. Muchas marcas americanas, pero la tenemos en un europeo. Tiene una transmisión de 18 marchas con retardador y tenemos un motor de 625 caballos de fuerza. Aquí nos quiere decir, es prácticamente como si tuviéramos un Kenworth W900 montado en la cabina europea. Pero vámonos, estamos en Noruega, vamos a ir pues solamente una ruta por este lugar medio off-road con tierra. Pretendo llegar por lo menos hasta aquí, este lugar de Rusia. Miren, aquí tenemos, esto es Noruega, toda esta línea que ven aquí, esta es la división de la línea Noruega, esto es Suecia y esto es Finlandia. Estamos en Noruega ahorita, parece que estamos en Finlandia, pero vean, seguimos aquí, estamos en Rusia. Miren, estoy en Rusia, pero ahorita en unos metros, unos pocos metros, vamos a entrar a Noruega y después entramos otra vez a Rusia y terminamos en Finlandia, pero solamente vamos a manejar hasta Rusia. Es un viaje muy largo, ¿eh? Va hasta Reino Unido, son como 4.500 kilómetros, duraría como unas 3 horas el video, entonces no. Solamente hasta Rusia, perdón, ya me ando ahogando, pero vámonos. Y a ver, los ejes, primero vamos a ponerlos que toquen el suelo, a ver qué tal se comporta. Y escuchen el motor, es lo más impresionante, se escucha como un americano, es como el W900 el sonido, se parece. El freno motor también está increíble, ahorita que vayamos de bajada me va a tocar accionarlo. Y vamos a ver la genialidad de esta función. Veamos qué tal se comporta un europeo con músculos de americano. Y aquí tenemos que dar una vuelta muy cerrada porque, perdón, muy abierta, porque si no nos vamos a atorar ahí. Empezamos a dar vuelta, vean cómo se abre. Se abre bastante este camión por los ejes, por la cantidad de ejes. A ver si alcanzamos a cruzar, creo que sí, ¿no? Y creo que sí le vamos a pegar aquí a los letreros. Vean, ya me llevé el señalamiento, solamente lo doblé, miren. Lo dejé bien doblado, pero no le pegué a la valla. No le pegamos a nada, solamente me llevé el letrero. Nadie vio nada, ni tu amigo. Tú tampoco viste nada, vámonos. Es como si estuviéramos en un Renault, prácticamente. Pero la longitud es mucho más diferente. Si es por acá, digo. Y ya le pegué ahí a la valla. ¿Vieron eso? El espejo retrovisor. Era muy complicado. Con un camión cualquiera, con un 4x2,
un chasis normal, claro que pasamos sin problema, pero es que esto es sumamente largo, Es más largo que un camino americano, pero este pues está chato, está plano del frente, pero igual y tanto eje le da mucha longitud. Freno motor, escuchen. Empezamos a subir, igual y tiene mucha potencia, pero a pesar de eso como que le cuesta mucho subir. Es un vehículo muy pesado, y la carga es muy ligera, 9 toneladas. Plásticos usados, vamos a DHL, Plymouth, Reino Unido. Pero no, no vamos a finalizar el viaje, solamente hacemos un pequeño recorrido y llegamos a Rusia. Vean cómo tengo que ir bajándole marcha tras marcha para que esto reaccione. Vean, allá es donde estábamos, ¿vieron eso? Ahí se veía era una mina, una cantera. Ahí estaban sacando material de la tierra. Está muy peligroso esto, hay un precipicio aquí. Estuve a punto de caer, pero pues lo subimos a controlar. Me pegué lo más que pude al lado izquierdo para que el lado derecho, de acuerdo a la longitud del camión, pues iba a ocupar bastante espacio. Lo logramos la curva muy bien. Pero en fin, traigo 1% de daño en la carga. Este ya lo traía desde antes de empezar el video. Estuve manejándolo un rato, acostumbrándome a este vehículo, y le pegué al remolque. Y le está dando sueño a este mono. 1:37. Malas noticias, ¿sí? Es un mal indicador. Probablemente nos quedemos varados en medio del bosque, pero esperemos que no pase. Empezamos a subir bien. Voy en la 13, voy a bajarle a la 11. Aquí no estoy ocupando freno motor porque vamos de subida, entonces no me conviene frenar, me conviene aumentar la velocidad. Vean el lago, está impresionante este lugar. Un lugar muy frío. No está nevando. En estos lugares del mundo es muy común la nieve. Miren, ahí se murió alguien. Había una capellita, una cruz, ¿no? Freno motor, freno motor. Vean la de curvas que tenemos aquí. Observen el GPS ahí en el tablero. Unas curvas súper impresionantes. Pero en fin, vamos a darle. Tengo que abrir mucho espacio para que el camión pase bien. Vean el remolque por el retrovisor, Vean las llantas del remolque. Es lo que importa ver aquí. En las curvas, vean las llantas del retrovisor izquierdo. Aquí en el derecho, pues no. Ah, bueno, sí se puede. En el derecho también, vean. Pero vamos, mucha gente me pregunta cómo es que gira la cámara cuando muevo el volante. Es una función que ya viene en el juego, no es un mod. Se llama factor de rotación de cámara por giro volante. La encuentran ahí en configuración, opciones de juego. Ahí, hasta abajo, casi hasta abajo está eso. Me gusta mucho esa función. Vean, y no, ya le pegamos a la piedra, Vean con qué parte le pegamos. Soy casi... Miren, es que no. Apenas si le pegamos a la piedra. Y ni se ve que le pegué. Es que como está una pared invisible ahí en la piedra. Por eso, pero... Igual en la vida real sí la hubiera tallado. La hubiera empujado, pero... No era para quedarse ahí detenido. Cruzamos el puente. Otro poste doblado. Otro caminero imprudente como yo. Pasó por aquí. Y veníamos desde allá. Bien... ¿Y dónde bajamos, Esto está muy hardcore. Es que aquí no se trata de acelerar, se trata de ir frenando lentamente con freno motor. Estás empezando a cansarte, deberías buscar un sitio donde descansar. Eso estuve haciendo, amigos, pero pues por aquí traigo ya la cama, ¿no? Allá atrás, entonces... Me detengo donde quiera y dormimos. Esa vuelta la di muy cerrada, como que me subí a la montañita que había por ahí. Usamos el retarder, no lo habíamos usado. Lo quitamos rápidamente, estábamos perdiendo fuerza.
¿Vieron? Tuve que hacer el cambio con la mano izquierda. Eso se vio muy raro. Es que tengo que controlar el retarder, el freno motor, el volante, la dirección, el cambio de velocidades. Muchas cosas por tener que controlar al mismo tiempo, pues tengo que usar las manos así, ¿no? No hay zona donde descansar. Malas noticias, amigos. Mal indicador. Me voy a quedar dormido al volante. Es lo que va a pasar, ¿eh? Perdamos el control. Se pone la pantalla toda negra y no puedo controlar absolutamente nada. Entramos a un túnel. Wow, se está poniendo bueno este mapa, ¿eh? Es el mapa para mods. Este mapa es el más grande que existe, el mejor hecho también. No está tan mortal, tan mortífero, pero es una hermosura de mapa, ¿eh? ¿Y por dónde? ¿Por dónde? Ah, es un solo camino. Pensé que eran dos. Me confundí. Como que vi dos caminos. Por un momento vi dos, pero... A ver, ¿dónde hay una zona de descanso? No hay zonas de descanso, ¿eh? ¿A quién quieres? ¿Quién es? Hay una zona para descansar ahí en el puerto, ¿eh? Probablemente me meta para allá. Y después continuamos la ruta. Yo creo, ¿eh? Porque si no, es que no lo puedo evitar. Miren, ya... Ya van 0 minutos para descansar. Ya tendría que estar durmiendo, ¿eh? Me la estoy jugando. Déjenme echar un pericazo para no dormirme. Vean las llantas del remolque. Vean por dónde tuvieron que pasar para poder librar esa curva que estaba mortífera. ¿Por qué digo con mortífero? Eso es de los animales, ¿no? Mamífero o algo así. Pero bueno, se escucha genial. Ahí saben que sí me voy a meter por la derecha al puerto. Hemos tocado una carretera, ¿eh? Ni una sola carretera hemos encontrado. Es una zona, pues, de reforestación, deforestación, tala de árboles, industrias madereras, algunas granjas. Pero aquí daremos vuelta por la izquierda. Vamos a descansar, amigos. Un rato a dormir. Ahí viene uno. Vean cómo se abre esto, ¿eh? Vean cómo le cuesta. Pero saben que ahora que ya dejamos la zona de tierra, voy a subir los ejes. Ya no creo que los ocupamos. Cualquier momento voy a empezar a dormitar, a perder el control del volante. Muy probablemente choquemos con alguna cosa, pero si llego rápido nos vamos a salvar de eso. Esperemos que sí, ¿eh? Saben que ya desviamos el rumbo. Mejor nos metemos al puerto. Cambio de planes, no vamos a Rusia. Nos vamos más arriba de Finlandia, de Noruega y de Suecia y de Rusia. Vamos a tomar el puerto. Espero que aquí haya algo para dormir, ¿eh? Porque si no, pues ya ni modo. A ver, ¿me la llevo aquí atrás de este compadre o qué? Yo creo que sí, ya vamos a llegar aquí a la desviación. Hay un taller por allá, probablemente allá hay algo para dormir. A ver, vamos a checar el mapa. En el taller hay para dormir, y miren, aquí hay una gas también, ¿eh? ¿Saben quién? Me la llevo hasta el puerto ya de una vez. Ahí hay para dormir, hay taller, hay de todo.
Hay un restaurante gourmet también. Nada, no se crean. Aguas con el escaña. Vete, amigo, mejor. Gracias. Me despeja la carretera. Casi me pega ese. ¿Vieron? ¿Vieron el retrovisor? Es que cosas muy interesantes pasan en los retrovisores. Y era por allá arriba, chin. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a meterme por aquí. Ahí. Retarder activado. Dame chance, amigo, por favor. No vengas. Hay un poste ahí atrás, ¿no? Y si le pegamos al letrero, muy mal, ¿eh? Se comportó muy raro el camión. El movimiento fue muy raro. ¿Por qué? Pues por tantos ejes ahí atrás, ¿no? Pero en fin. A ver si no le pego a este compadre. Llegamos al puerto. El puerto de las embarcaciones. Bien, a ver, ¿dónde está la cama? Me urge dormir, ¿eh? Me urge. ¿Dónde está? A ver. Aquí delante, bien. Slow, lento. Y era por el otro lado. Me imagino que si vean esa carga, está gigante, ese cargamento. Son dos remolques, wow. LOL. Y la cama está allá atrás. ¿Qué voy a hacer? Ay. Otra vez de reverca, vámonos. Viene, 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 viene. No. Pegamos al muro. El muro de Trump. Ahora ocupamos entrar por acá. Aquí está el dormitorio, aquí está. Esta cisterna es del American, la metieron aquí al Euro, lol. Vamos, déjame dormir, déjame dormir. No me deja dormir. Ahora, ¿dónde tengo que... ¿A dónde tengo que ir? No me lo creo. Aquí, aquí podemos dormir. Sí podemos, apagamos el troque y dormimos. Wow, es de noche ya. Las 12:30 de la mañana. De la noche, de la madrugada. Aguas con el muro de Trump. Es que se comporta horrible el remolque. Por tan largo que está el camión, el remolque se comporta muy mal. Hay que regañarlo. Thank you.
Y ya no cupimos por ahí. A ver, es que no, no voy a caber por ahí por los postes. ¿Qué tanto movedor estoy haciendo? Es que es impresionante. A ver. Vean, ya hasta voy para afuera. Tengo que embarcar y voy para afuera del puerto. Es que es increíble. Vean todo lo que tengo que hacer. Wow. No viene nadie. No. Por fin, recuperamos la dirección. Es lo que tenía que hacer para entrar por aquí. Todo lo que tuve que hacer, ¿eh? Y ahora me tuve que haber metido por allá, ¿no? Creo que sí. Por aquí no hay pasada, skin. Wow. A ver, dale, para atrás, para atrás. Otra vez para adelante porque ya le vamos a pegar allá a la pared. Es por aquí, miren. Por aquí tengo que entrar. Todo lo que me hacen hacer para embarcar, vean, skin, no. Por fin subimos al barco. Wow, vámonos a embarcar. Vamos a terminar ya el viaje de en este lugar. Solamente vamos a ver qué hay. Y estamos ya del otro lado. Vámonos. Vean cómo se pone el clima de este lado, está impresionante. Aquí sí hay nieve, vean, hay hielo, hay mucha nieve. Salgamos por acá. Longyearbyen. Wow, ¿qué le pegamos? No lo sé. Aguas con el hombre. Voy a entregar aquí la carga. Está complicada. Esta es una empresa complicada, pero... A ver qué tal se pone esto, ¿eh? A ver qué tal se pone el business. Mala movida, ¿eh? Mala. Esto no debía haber sido así, pero bueno, ya estamos aquí. Qué suerte que pudimos dar la vuelta aquí mismo. Me ahorré mucha maniobra del otro lado. Ya le pegamos a la pared, vean, por eso es que se me dañó hace rato la carga, pero bueno, ahí lo tenemos aparcado, aparcado, está todo estacionado. Y pues bueno amigos, una ruta larga, una ruta de exploración por Finlandia y Suecia y Noruega y Rusia y todo. Y nos vemos amigos en el próximo video, recuerden comentar cuál ruta quieren, cuál camión y happy trucking.